¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la cita de hoy en Anfield, uno de los estadios más grandes de Inglaterra. Un placer volver a ver este césped con Mario Kempes. Soy Fernando Palomo. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. La pelota la tiene Sócrates. El referí que nos dice que estaba en offside. Así se va a parar el equipo dueño de casa. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3. Y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Qué lindo juego que estamos viendo con este toque fino. Cuidado con esto y puede ser. La tiene Kun. Atentos que acá se... Van der Stegen le tapó. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Atentos con las jugadas que pueden crear desde el lateral. Ha sido gol en propia puerta, una verdadera lástima. Y ahora se lo va a sacar de la cabeza. Mirá que allí es un gol en propio arco. Y la pizarra por ahora 1-1. De Bruyne. Esa pelota es de Gullit. Andan meneando la pelota de un lado a otro. Rotación continua. Ruud Gullit que se queda con el balón. Nelson Semedo. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Esa pelota es de Gullit. Con la pelota Carvajal. Este es Sócrates. ¡Qué manera de perder el balón! Esa pelota es de Gullit. ¡Ahí se le fue la boncha! Kun Agüero. ¡De Bruyne! Lleva la pelota el otro Matthäus. Llega y se queda con la pelota. La tiene Sócrates. De Bruyne. Ojo que trae compañía. Le ha quedado a Ramos. La tiene Sergio Agüero. Ahí se viene y si se anima lo clava. Fácil recuperación del balón. Pase bastante peligroso. Esto puede terminar en gol. Buen disparo. ¡Gol! ¡Venecio lo hizo! A este nivel no se pueden descuidar ni un segundo. Otra buena pelota, este chico está iluminado. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Lleva la pelota el otro Matthäus. Sócrates con la bocha. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Ahí se viene el centro.
pelota en el área. Fabulosa entrada acabamos de ver. Es un artista con la pelota. Va a reponer la pelota desde el costado. Nelson Semedo. Con el balón Mataus. De Bruyne. La tiene Sergio Agüero. ¡Qué buen balón metió el Kun! Ahí está Messi. Y ahí le pega la pelota. Acá no falla. ¡Gol! Ha llegado el gol del empate. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Y ahí le llega la ayuda. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Esta puede ser buena. Ojo con este pase y ahora llega bien y lo puede hacer. Cuidado que puede terminar en gol. Con esto se adelanta. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Ahí se le fue la bocha. Con el balón matado. Sigue marcando la pelota pegadita al pie. Era buena la intención, pero les cortan el balón. De Bruyne. Messi. Y ahí se queda con la pelota. Con... Vaya partido que hemos tenido hasta ahora. 2-2. Vamos a descansar. Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Qué manera de perder el balón. Avanza firme con el balón. Esa pelota se va por el costado y lateral. Esa pelota es de Gullit. Se logra meter por la banda. Ruud Gullit que se queda con el balón. Con ella De Bruyne. Buen cruce. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Bueno, Mario, de jugadores especiales. Dediquémosle tiempo ahora a analizar los 45 primeros minutos del Kun Agüero. Hoy ha conseguido el gol del empate. Y ahora en el segundo tiempo, con más moral si cabe la palabra, irá a buscar un segundo. Esa pelota es de Gullit. Clément Lenglet. Con la pelota Carvajal. Con el balón Mataus. Neymar. Interceptando el pase. Nelson Semedo. De Bruyne. Con el balón Mataus. Kevin De Bruyne para abrazarse todos. ¡Gol!
Vaya que le pegó fuerte, ¿eh? Encontró el hueco y la metió allá a la izquierda. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Ya lo hemos dicho, Manito, es bárbaro cuando un técnico llega fuera de su campo a presionar al rival. Sí, pero hay que ver cuántos minutos le va a aguantar el cuero a los jugadores, ¿eh? Ahí está Messi. Josef Martínez. ¡Y está! Vaya que le ha salido bien el cambio al entrenador, ¿eh? Mirá, lo acaba de poner y este ya ha marcado el gol. No ha durado mucho la alegría de los contrarios, responden rápidamente anotando gol. Qué poquito dura lo bueno. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Sergio Ramos. Con la pelota Carvajal. De Bruyne. Se asoman y la ve clara. Sócrates con la bocha. De Bruyne. ¡Gol de Bruyne! Venció el arco sin compasión. Rápidamente en contrarrestado el gol, la respuesta que estaban buscando. Está inspirado el técnico. ¿Se imaginaban un partido con tanto gol? Martínez. Josef Martínez. ¡Lo va a empatar ahora! Ese disparo quedó en la defensa. Estaba adelantado el jugador. La tiene Sócrates. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Martínez. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ha llegado a tapar muy bien. Una entrada fantástica que termina en córner. Será córner de Kevin De Bruyne. Horrible córner, ha terminado a los pies del contrario. Río Ferdinand. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ola! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Se fue la pelota, ya sabe lo que se viene. Regalado el balón. Ese es Leo Messi. La tiene Sócrates. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. Perdieron la pelota. Pase bastante peligroso. Leo Messi. Esa pelota es de Bulli. Ahí va avanzando con la pelota. Este buena. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Una patada alevosa, eso es para tarjeta roja. Para Leo es una pelota de oro para conseguir... Ha sido una tajada de libro de texto sin rebote alguno. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Ahí está Messi. Sigue con la pelota. De Bruyne. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Estaba pidiendo por apoyo, ahí los tiene.
juegan al fútbol con las manos y en ataque. De Bruyne. Que toque atrás, que esa no falla. Ojito, es Neymar quien la lleva. Solo queda un minuto. Ojo que esta tiene potencial. Ese es Leo Messi. Oportuno el corte de la pelota. Termina el partido en este preciso instante. Han terminado con él. La tiene Kun. Atentos, que acá se va. ¡Van der Stegen, lo tapó! ¡Gol!
pocos estadios en el fútbol capaces de generar el ambiente que el estadio de hoy nos tiene preparados. Bienvenidos a Anfield. Soy Fernando Palomo, junto a Mario Alberto Kempes. Acá les presentamos la formación de los locales. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Neymar, Lothar Matthäus, Sergio Ramos. Se viene atacando, no está solo. Mantiene la pelota y se acerca. Mira que se hace dueño de la pelota. Hoy la visita se presenta en el terreno de juego con esta formación. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados. Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Sissoko. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Sergio Ramos. Esa pelota es de Gullit. Clément Lenglet. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Mira que se hace dueño de la pelota. ¿Quién tiene la pelota? Lothar Matthäus. Con la pelota Carvajal. Bien abierto. Con la pelota Carvajal. La tiene Sócrates. Sócrates con la bocha. ¿Quién tiene la pelota? Lothar Matthäus. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. De Bruyne. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Neymar. Mira que se hace dueño de la pelota. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. Ruud Gullit que se queda con el balón. Neymar. Interceptando el pase. Ruud Gullit que se queda con el balón. Con la pelota Carvajal. La tiene Sócrates. Lleva la pelota el otro Matthäus. Neymar. Avanza por el lateral. Y así le pega la pelota. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Ha llegado bien al juego del contrario. Regalado el balón. Neymar. Sissoko. Robert Lewandowski. Ojalá no se le pase ninguna de estas al árbitro en el partido. Ahí la lleva Neymar. Ahí va la pelota en el área. ¡Buen disparo! ¡Para dónde Ter Stegen! Este es un monstruo. ¿Sí? Llega bien y lo puede hacer. Sissoko. Advertidos quedan. ¡Puede venir el de la ventaja! ¡Gol! ¡Gol for the visitor! ¡Neymar lo acabó! ¡Neymar lo firmó! ¡Neymar 1! ¡El rival 0!
perdieron la pelota. ¿Quién tiene la pelota? Lothar Matthäus. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Neymar. Sissoko. Ojito, es Neymar quien la lleva. Pase bastante peligroso. Ojo con este, viene. Ahí está, el arquero la tiene. No tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo... La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Balón de Jerome Boateng. Tito Lewandowski. ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Este es Sócrates. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Mira que se hace dueño de la pelota. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0. Arranca la segunda parte, la tribuna ya está nuevamente muy cerca de su capacidad. Comienza todo de nuevo en Anfield. Neymar. Balón que le queda a Patrick Vieira. Ahí se le fue la bocha. Neymar. Con el balón, Matthäus. Con la pelota, Carvajal. ¿Quién tiene la pelota? Lothar Matthäus. Perisic. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Sissoko. Neymar. Es Neymar el que ha entregado el balón. Buena pelota por afuera. Una entrada efectiva. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Transporta el balón. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Balón que le queda a Patrick Vieira. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Esa pelota es buena, cuidado. Kevin De Bruyne. Lewandowski la tiene. Este es Tito. Lewandowski. Goal for the visitors. Lewandowski. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Balón que le queda a Patrick Vieira. Sissoko. Lewandowski. Atento, acá se puede armar. Ter Stegen lo salva. La verdad que se la jugó y ganó. Y la gente se empieza a desesperar. No está contento, ni mucho menos con su equipo. Tito Lewandowski. Ojo con este pase y ahora... ¡Gol! ¡Vini, vini, vinci, Venecio! ¡Lo hizo! Para el delirio de la hinchada, para la audiencia que disfruta de esto, la pantalla de...
esperar los hinchas locales que llegara este rival a dominarlo de la manera en la que lo está haciendo? Bueno, más o menos suponíamos que antes del partido que esto podía llegar a suceder, pero no con tanto dominio, porque realmente se han adueñado del campo, de la pelota y de las ocasiones. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Esa pelota es de Gullit. Lothar Matthäus. Corta bien esa pelota. Lewandowski. Sigue con la pelota Lewandowski. Muy buena intervención de Lothar Matthäus. Lleva la pelota Lothar Matthäus. Perisic. Y parecía buena la jugada. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Lewandowski. Esto puede terminar en gol. Es una sensacional tapada. Va la pelota desde el córner a la olla. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Atentos que lo están ahogando con la presión. De Bruyne. En 10 minutos se termina todo. Neymar. Perisic. Qué manera de perder el balón. Neymar. Neymar. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. De Bruyne. Ruud Gullit que se queda con el balón. La tiene Perisic. ¿Será que se viene el gol ahora? Es así, se tapan los centros. En 5 minutos sacan el cartelito. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Se les acaba de escapar la pelota. Ojito, es Neymar quien la lleva. Esa pelota es buena, cuidado. Y va el remate. Se luce el arquero frente a los... suyos, claro. Bien por el arquero. Coincido con vos, Martín. El córner lo juegan en corto. Lewandowski la tiene. ¡Gol! ¡Es un bombazo! No hay forma para detenerlo. 3 goles. Tiembla el rival con este genio. Toma la pelota. Fácil recuperación del balón. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. Llega cortando bien y recupera. Ahí está, se terminó. Mario.